Nos acompaña el suboficial Cristian Reyes, él es el primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. Vamos a dialogar sobre la proximidad, ya estamos en verano y ello para los bomberos es una etapa muy lejos de vacacionar y todo eso, más bien de arduo trabajo. Cristian, bienvenido, buenas noches. Inició el verano y también tenemos conocimiento y algunos incendios forestales. ¿Cómo han estado en esta situación ustedes laborando? ¿Cómo les va, Eloy? Muy buenas noches con todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio. Y efectivamente, pues nosotros ya estamos iniciando, bueno, la región Sierra está ya iniciando la temporada de verano. Y esto, pues a su vez, como todos conocemos, cíclicamente se podría llamar, también trae el tema de incendios forestales, en la que nosotros lógicamente tenemos que actuar o dar soporte mediante nuestras operaciones o atención a este tipo de emergencias. Y también pues tratamos de trabajar un poco en tratar de concientizar a la población en estos temas. Actualmente no se ha trabajado mucho en la situación de tratar de llegar, por ejemplo, a escuelas por el tema COVID, que no han sido presenciales. Entonces ya esta temporada prácticamente de todo lo que fue viene siendo la pandemia, no se ha dado este tipo de capacitaciones o acercamiento, especialmente con la gente joven, escuelas especialmente, porque son a los que más uno puede acceder a ellos y los que más fácil también nos ayudan multiplicando este tipo de recomendaciones. ¿Cree usted que se ha llegado, así como usted manifiesta a través de los niños y jóvenes, a la conciencia de las personas adultas principalmente? ¿O cada año va en aumento estas prácticas, que degradan a la naturaleza? Bueno, de llegar, pienso que sí se llega, porque incluso hay muchos niños que ellos incluso nos cuentan o nos contaban cuando nosotros capacitábamos o hacíamos este tipo de actividades, que ellos recomendaban en la casa que no lo hagan por el daño que los fuegos forestales causan, incendios forestales. Pero normalmente lo que también uno puede observar también con el paso del tiempo o conversaciones con la gente de comunidades, es más bien la creencia de gente adulta o de gente ya que tiene sus años, el esto de quemar para aparentemente que atraiga las lluvias, pero lamentablemente es todo lo contrario, el momento que nosotros quemamos grandes áreas vegetales, y esto se vio pues evidenciado el año anterior que tuvimos como bomberos cerca de 90 salidas a incendios forestales de la temporada de verano, y de las cuales pues lamentablemente se perdieron, según nuestros cálculos, porque no es exacto, esto tendría que hacerlo el Ministerio del Ambiente. Según nuestros cálculos, 414 hectáreas quemadas, de las cuales las más significativas, creo que para conocimiento de todo el pueblo de Girón, se dio uno de los más grandes, pues fue el sector de Guagrín, que eliminó gran cantidad de chaparro en la zona. En la zona alta de Sombrereras, lo que es Pajonales, también eliminaron grandes cantidades de pajonal. Y en la parte de la Laguna del Pongo, que fue otro de los grandes incendios que tuvimos el año anterior, y que también más o menos solo en la Laguna del Pongo se desaparecieron como 250 hectáreas de chaparro. Y en la Asunción también hubo un incendio grande. Sí, o sea, a medida que hubo también incendio en la Asunción, y específicamente en la Asunción había sido una zona protegida que tenía la comunidad justamente para captación de agua. También se quemó, lo quemaron, porque todos los incendios prácticamente son provocados, y se eliminó esta vegetación protectora que ellos tenían, o esta vegetación protegida, esta zona pequeña realmente, pero la protegían por el tema de producción de agua. Bueno, usted, además de los datos que nos da sobre estos lamentables hechos que son cada año, usted es un acucioso en cuanto a las consecuencias que esto provoca. Lo sabemos así nosotros, que causa efectos negativos a la naturaleza, pero usted tiene algunos conocimientos mucho más profundos sobre estas situaciones. Bueno, el tema de incendios forestales en sí, como todo el mundo sabe, las pérdidas son cuantiosas. Específicamente en la flora y fauna silvestre de nuestro cantón. Y también, pues lógicamente, si nosotros nos ponemos a pensar un poco más allá, ya se eliminó gran cantidad de vegetación. Como digo, son zonas bien delicadas, como es el pajonal, como es el chaparro,
que por lo general son zonas de producción de agua, están localizadas en cuencas, microcuencas de nuestros ríos, y a la final, cuando se elimina esta para los fines que no sé, los propietarios, lamentablemente, la finalidad, cuál es, pero al eliminarlos, también están eliminando fuentes de agua para el cantón. Actualmente nosotros conocemos de varias comunidades, algunos barrios de Girón, que no tienen agua y es consecuencia del tema de la deforestación que se viene dando, del tema de la eliminación de estas esponjas hídricas, como se les conoce en el tema ya biológico, si se lo podría llamar así. Estas esponjas hídricas se ven afectadas por el tema de quemas, de eliminación, introducción de ganado en ciertas zonas que son delicadas, son ecosistemas delicados. Y a su vez, pues, esto sobreviene en, como decía, pérdida de estas fuentes de agua, compactación de los suelos, erosión posterior normalmente de los incendios forestales. Todo el mundo va a ser consciente de esto. Después de grandes incendios forestales, hay grandes terrenos erosionados y sobrevienen los microdeslizamientos, macrodeslizamientos, que es por esta eliminación de esta capa vegetal que protege esos terrenos. Entonces, todo va de la mano. Realmente, gente también actualmente se da cuenta en Girón, cada vez son más las llamadas de ciertos animalitos que antes no se veían en la zona urbana y ahora se los ve. Es porque hemos eliminado el hábitat de ellos y ellos también, pues, lógicamente tratan de buscar una forma de sobrevivir y normalmente se los encuentra en casas, en nuestras calles. Y normalmente nosotros vamos, pues, a tratar de llevarlos a una zona, podríamos decir, más segura para ellos, pero es por el tema de esta eliminación del hábitat que se viene dando por el tema de incendios forestales. El tema, lógicamente, es económico también, o sea, mucha gente de ellos tratan de eliminar ciertas partes de este chaparro, de este pajonal, para lo que es agricultura, para lo que es ganadería, pero no lo hacen de forma controlada. Entonces, no solo queman el terreno de ellos, sino queman grandes extensiones, como pasó en la Laguna del Pongo, que fue por una tratar de quemar un poco de matorrales que le estorbaba al dueño del terreno, según nos comentaban los vecinos. Y por el viento, en verano hay gran cantidad de viento, el ambiente es muy muy cálido, los combustibles están muy secos y pues por ende se les va de las manos. Entonces no es una quema técnica o controlada como también nosotros lo llamamos. Ahora, esto ha sido materia de estudio, de análisis, materia de diálogos. Las autoridades que tienen competencia en aquello han elaborado leyes, sanciones o castigos, como quieran decirlo, a quienes provocan esto. ¿Se ha dado alguna sanción? ¿Conoce usted de algún responsable que haya sido identificado, a lo mejor aquí en el Cantón Girón o en esta zona? Mi estimado Eloy, tengo ya varios años de bombero, son cerca de 15 años o 15 años ya que estoy en la institución, y realmente yo que sepa de alguien que fue sancionado o alguien que le obligaron a reponer la zona afectada o a hacer, yo que sé, reforestación, no lo han hecho, o sea, yo que conozca, no. O sea, han entrado en investigaciones, sí, pero las investigaciones, si no hay alguien quien acuse, también, o sea, quedan hasta ahí, o sea. Claro que los bomberos pasamos un informe, nosotros nos basamos en supuestos, porque, o sea, tampoco es que cuando uno va a un incendio forestal es que el dueño está ahí para decir yo puse, Claro. sino normalmente son versiones de vecinos, versiones de alguien que le conoce, versiones de yo le vi, que le hizo, o él estaba tratando de hacer esto y se le fue. Entonces, en base a esas versiones, normalmente no hay algo, una parte que acuse, y no, yo que conozco, no ha habido una sanción en ese punto. La parte de, son normalmente, si es que se llegara a hacer, a determinar quiénes son, normalmente son sanciones de económicas, por hectáreas quemadas, de lo que tengo entendido, y también si es que por A o B razones de ese fuego que provocaron, de ese incendio que provocaron, alguien sale herido o alguien pierde la vida, realmente ya es una situación penal, o sea que podría incluso penas privativas de la libertad. Pero que yo sepa, en estos últimos años realmente no ha habido, incluso si usted recuerda, años anteriores, incluso hubo gente que falleció en estos incendios forestales, Exactamente. lamentablemente, Acá en la subida al Chorro del Carmen. exactamente, al lado del Entonces, peaje. hay una persona que se calcinó, lamentablemente, Bueno, por y el también tema. un herido grave, un bombero que hace unos 5 o 6 años, si no estoy mal. Sí, justamente Javier Delgado, en su temporada, cuando era parte del cuerpo de bomberos, sufrió una caída de altura, lamentablemente sufrió grandes lesiones.
Afortunadamente, pues se le logró sacar, rescatar, que reciba atención médica, pero son consecuencias Y de. bueno, y él tiene secuelas todavía de aquel Sí, accidente. lógicamente, tengo entendido que tiene secuelas, creo que realmente él sería la única persona que podría dar una versión del tal, pero las lesiones que él sufrió durante ese incendio forestal en el sector de San San Vicente fueron Vicente. graves. Y también fue un incendio provocado. Los terrenos, cuando uno va a un incendio forestal, la mayor parte de terrenos no tenemos acceso a camiones, o sea, normalmente se combate con herramienta manual. Entonces, la topografía, la hora del día, nos expone a los bomberos y a la gente que ayuda, porque también hay que ser muy sinceros en esto, cuando hay incendios, grandes incendios forestales, normalmente la comunidad también nos ayuda a controlar incendios, pero al no ser técnicos o no ser técnico ese trabajo también se expone a lesionarse, entonces normalmente se trata pues de que la comunidad también nos colabore, pero que se rija bajo nuestros lineamientos. Y actualmente hay proyectos que se han venido conversando con líderes de comunidades que están estamos encaminados a formar estas famosas brigadas forestales comunitarias. Esperemos que estos proyectos se den. Hay también la buena voluntad de, como digo, de las partes directivas de estas comunidades e incluso de algunos concejales rurales para estos proyectos. Esperemos que se pueda dar, se pueda capacitar, especialmente, como digo, para que se rijan alineamientos específicos de bomberos y evitar justamente que se arriesguen demasiado, porque realmente la comunidad, al conocer el terreno, todo se arriesga un poco más que los bomberos. Pero igual, nosotros estamos ahí, normalmente en estas épocas forestales, y una de las principales causas de lesiones es el terreno como tal. Bueno, y el personal de bomberos es limitado en cuanto al número. Suelen ocurrir flagelos varios en un mismo día, zonas distantes. Sí, ahí ves, el año anterior hubo incluso días que había 3, 4, 5 incendios al mismo tiempo. Entonces, lógicamente, la gente piensa que no vamos o no queremos ir, pero es por el tema del limitante de personal, de voluntarios, de unidades como tal. Pero se trata de la mayor parte de dar soporte en medida de las operaciones, en medida de nuestras posibilidades, pero se lo ha desarrollado de forma adecuada. Lógicamente, que yo no puedo dejar un incendio a medio apagar e ir a otro, sino tendría que ir a medida controlando los incendios. Y lógicamente, nosotros también nos enfocamos cuando ya hay demasiados incendios forestales. No, lo que realmente nos enfocamos es a proteger vegetación que es, como le digo, esta vegetación Nativa. delicada o nativa que produce agua. O también, pues, lo que demanda también mucho cuidado es si estas zonas que están quemándose están cerca de viviendas, también nos cambia la prioridad. ¿Por qué? Porque no sería bueno que por un incendio forestal se contaminen casas y haya pérdidas de vidas o pérdidas materiales en ese sentido. Entonces, cambia un poco el criterio a medida que vamos trabajando. Pero lo que digo, siempre se trata de proteger viviendas, se trata de proteger estas zonas o bosque protector o bosque protegido que son fuentes de agua en la medida de lo posible. Hay veces que realmente se nos va de las manos y se queman grandes cantidades. Un limitante en el incendio forestal, como decía, aparte de lo que es vialidad y no permitirnos llegar, pues, lógicamente, con camiones con agua, es el tema nocturno. Realmente en la noche, si es que, como decía, es una topografía difícil el incendio forestal, si es que en la noche hay un incendio y realmente no afecta, no hay riesgo de viviendas o eso, realmente el personal ya se mantiene en la estación hasta poder salir el siguiente día. Fue el caso de Ludo. El Ludo se inició en la noche, también fue un incendio grande, pero prácticamente en la noche ya no se combatió y se le recomendó a la comunidad no hacerlo por el riesgo. Entonces, la gente como un poco se molesta en ese punto porque, ok, sí, bomberos van a par, pero también hay que ver la parte del resguardar el físico, la salud de los integrantes del cuerpo de bomberos. Bueno, y en este caso también hay, Cristian, algunas coincidencias. Cada año, el sector que se quemó el año anterior vuelve a ser quemado. Y eso debería ser analizado también por las autoridades. Bueno, sí, de hecho, el encargado en ese análisis, lógicamente, Cuerpo de Bomberos, nosotros llevamos un registro de todos los incendios. O sea, si usted va al Cuerpo de Bomberos, tenemos registros de dónde fue, quién reportó, a qué hora salió, a qué hora llegamos, quiénes participaron. Y normalmente uno va viendo ciertas tendencias en ciertos lugares. Por ejemplo, la Laguna del Pongo es una tendencia de que Cada justo a año. cada año le queman.
Ludo, Santa Mariana, El En Cáñaro, Portete, límite con Cuenca, ya, igual. igual. Todos los Entonces, daños de todos los esa años montaña. lo van quemando. Es por el tema, como digo, ampliar el tema agrícola, el tema económico. O sea, la gente está también en su derecho de trabajar, de explotar sus tierras, de beneficiarse de eso. Pero siempre y cuando yo sí le mencionaría que debería hacerse de una forma más técnica y adecuada en ese sentido, haciendo tal vez líneas de defensa para evitar que se expanda, ver el día cómo está, si hay demasiado viento, pues ya no me arriesgaría. Claro. Tenemos también el tema de gente que actualmente por el tema pandemia ahora sale mucho a veces Excursionar. excursionar de trekking, de hiking, caminatas, pero también vemos una tendencia que hay mucha gente que sale, sí, pero deja su basura. Entonces, si yo salgo a una zona natural y dejo mi basura, por ejemplo, un vidrio, normalmente el vidrio con el sol hace un efecto lupa y que también puede iniciar un fuego. Bueno, y también Cristian en la vía, junto a la vía. Y ahora se torna peligroso, analizábamos esto, la vía está llenita de vegetación que ya mismo cubre hasta la capa asfáltica Lo que la vía. pasa ahí, pues, que tenemos muchos terrenos también en Girón que no están cuidados. Entonces, tenemos un invierno muy largo y crece gran cantidad de maleza, vegetación, entonces no son terrenos cuidados, al fin y al cabo, pasa junto a la vía. Entonces usted ve junto a la vía y gran cantidad de vegetación a las Ya ni orillas. las señales se les ve. Correcto, entonces esa vegetación que creció tanto en el invierno por el mismo hecho de la lluvia, se convierte en un material sumamente liviano y ligero de quemar en el verano. Entonces, se propaga mucho, muy, muy rápido. Entonces, todo va de la mano, entonces. Un invierno muy largo, mucha maleza, mucho todo, y en el verano, pues, combustible idóneo. Y otro que decía usted, a raíz de las vías, justo coincidió una apertura vial en la parte alta de la Laguna del Pongo, y también coincide con los incendios. O sea, la gente tiene acceso ya a estos terrenos y empieza a querer limpiarlos para, lo que le decía, tema ganadero, agrícola, que está bien. O sea, está bien que ellos aprovechen económicamente sus terrenos, pero también lo hacen de forma descontrolada, y eso fue uno de los que nosotros notamos. Dos o tres focos del incendio en la Laguna del Pongo fueron al costado de la apertura vial que hicieron recientemente. No estamos en contra de la agricultura, no estamos en contra de la ganadería, no estamos en contra de la apertura de vías, porque eso es bueno. A nosotros también nos permite llegar a dar un servicio. Pero el tema es el descontrol, o la falta de control, la falta de algo técnico para poder hacer estas quemas que ellos tratan de limpiar los terrenos. Muy bien, le agradecemos la presencia del suboficial Cristian Reyes, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. ¿Algo más que acotar, Cristian? No, el cuerpo de bomberos, pues, siempre estamos gustosos de servir. Esa es nuestra labor, servicio a la comunidad. Actualmente, pues, pueden comunicarse igual de forma directa. Cambia un poco por el tema pandemia el tema de la llamada a la estación. Decíamos que se llama el ECO 911. Pero actualmente, al tener a todo el personal vacunado, operativo y todo, pues pueden hacerlo de forma directa también para reportar sus emergencias a cualquier hora del día. La estación de bomberos es operativa los 365 días del año, 7 días a la semana, 24 horas. Muy bien. Eso, muchas Gracias, gracias. Cristian. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.